Bé, anem a començar, quedem ja uns minuts fora de temps. En primer lloc, gràcies a tots per venir aquí. Soc en Miquel Oliver, soc el director del departament TIC i per mi és un plaer donar-vos la benvinguda en nom del rector, que no ha pogut venir a fer la inauguració, en aquesta lliçó inaugural que també coincideix amb la jornada de la càtedra telefònica. És una lliçó, aquí als estudis d'enginyeria TIC ens agrada innovar i per tant la innovació que fem avui és combinar dos actes que penso que són, diguéssim, absolutament complementaris i que ajuden, diguéssim, a projectar coses que estem fent aquí a les enginyeries. Per mi és un plaer, diguéssim, donar la benvinguda al Mariano Yáuez. El Mariano és el director de Relacions Institucionals aquí a Telefònica Catalunya i ell, diguéssim, és el representant, diguéssim, de Telefònica, que també ens donarà la benvinguda. I tenim també a la taula presidencial l'Enric, el coneixeu, és el director de l'Escola Superior Politècnica, que també ens adreçarà unes paraules a títol de benvinguda. És un acte que l'hem organitzat multilingüe, fem una breu presentació en català, ens passarem al castellà, tindrem una xerrada en anglès, una presentació en castellà i un últim diàleg en castellà també, però és una mica també un mostra del que fem aquí a les enginyeries UPF. Per tant, sense més dilació, li passo la paraula al Mariano Yáuez. Hola. Hola. Se'm sent? Sí? Perfecte. Això sempre és una miqueta complicat. Ara em tocarà tocar el piano i cantar? No, tranquils, no. Ni sé cantar ni toco el piano. Bueno, escolta'm, sí, seria complicat que ho fes. Moltes gràcies. La veritat és que seré molt breu, és el que sempre es diu quan un comença a xerrar i després de mitja hora de xerrar ja recordo el molt breu, però estic encantat d'estar aquí. Jo crec que és el tercer any que puc participar en una jornada d'aquest tipus i la veritat és que és apassionant veure totes les vostres cares. Val? És una alegria i estic convençut que tots vosaltres, com que acabareu col·laborant d'alguna manera amb Telefònica, doncs estic encantat i sobretot estudio molt perquè necessitem estudiants i després grans professionals que ens puguin ajudar a desenvolupar els serveis que tenim. Molt ràpidament, Telefònica constantment està treballant en un procés d'innovació, amb el qual aquesta jornada encaixa perfectament en el que ens dediquem nosaltres, i junta dues coses que ens agrada molt fer. Primer, ajudar o intentar col·laborar amb les universitats en tot el que és el procés de formació, i per això estem aquí, perquè un dels mecanismes que tenim per intentar aquesta col·laboració amb les universitats són les càtedres de Telefònica. En aquest moment tenim 4 càtedres a Catalunya, ens agradaria tenir moltes més, però no sempre és fàcil tenir-les. Amb la Pompeu jo crec que la relació és de fa molts, bueno, crec no, fa molts anys que la tenim i estem encantats. I aquesta és una via de col·laboració que ens permet sobretot poder contrastar amb un entorn molt dinàmic i de molta innovació tot el que nosaltres fem. I la segona cosa que és molt interessant per nosaltres i que per això avui és una jornada important és tot el procés de suport a la innovació i a les start-ups. És a dir, nosaltres tenim un programa que es diu Open Future, que us animo a que busqueu informació per internet perquè la trobeu fàcilment, per intentar ajudar a tots vosaltres a desenvolupar les vostres inquietuds i les vostres idees. Ajuntar aquests dos àmbits no és casual, és a dir, nosaltres aquí a Catalunya tenim un dels dos centres de Telefònica I+D que n'hi ha a Espanya, un dels centres està a Madrid i l'altre centre està aquí a Barcelona. De fet, el primer centre d'I+D de Telefònica es va inaugurar al carrer Via Augusta ja fa molts anys i va ser aquí a Catalunya i estem molt orgullosos perquè aquest model és un model que torna a repetir el model que he dit abans d'intentar ajuntar el que és la investigació, la recerca i la docència amb la creació de valor i la creació de negocis que al final és el que ens permet desenvolupar la nostra activitat. Com els ponents que n'hi ha després són molt més interessants que vosaltres, jo només volia donar-vos les gràcies per estar aquí i de veritat estudio molt perquè necessitem grans professionals que després ens ajudareu a desenvolupar els nostres negocis, amb la qual cosa us animo a prendre's molt en sèrio la formació que és un element fonamental pel nostre futur. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies una altra vegada, Mariano.
Passo la paraula a Enric Peig, director de l'Escola Superior Politècnica. Gràcies, Miquel. Sí, bé, que dèiem, com que tenim gent que ha vingut de Madrid, potser quatre paraules en castellano. Bien, curso nuevo, nuevos retos, nuevas energías para desarrollarnos. Los que estáis en cuarto ya veis el final, los que estáis en primero aún quedan lejos, pero como sabéis, paso a paso, seguro que llegaréis a las metas que os propongáis. No es un curso como todos, de hecho, desde que soy director, creo que cada año hemos tenido alguna novedad interesante. Este año podemos hablar de tres cosas que nos hacen estar distraídos, ¿no? El empezar un grupo en inglés va a ser un hito seguramente en la docencia, menos aquí en Cataluña. Como sabéis, es la primera escuela de ingeniería pública que hace que propone toda una titulación en inglés desde el primer día. Estamos encantados en que 45 alumnos hayan escogido esta posibilidad y por lo que hemos hablado con los profesores, el grupo está funcionando fantásticamente bien. Sabéis todos que tenéis las puertas abiertas en los dos sentidos, ¿eh? En los que optaseis por un grupo en catalán, castellano, y pensáis que podéis seguir en inglés, cuando queráis, ya sabéis, tenéis las puertas abiertas. El segundo reto interesante de este año ha sido el desplegar un nuevo plan de estudios, que no es fácil, pero de momento está saliendo bastante, bastante bien la transición del antiguo al nuevo, con lo cual no se ha generado un ruido excesivo y la transición ha sido correcta, de forma que cada cual ha podido seguir el camino que le ha convenido más. Y el tercer reto que tenemos entre manos es el desplegar, es el poner en marcha la nueva titulación que ya tenemos aprobada y que empezará el curso que viene, la nueva titulación que hemos llamado Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos, o sea, coloquialmente lo que llamamos una titulación dedicada a Big Data, que en principio pues es para empezar en septiembre de 2017. Reorganizaremos las plazas de entrada de forma que se mantendrán las 225 en total que tenemos en las tres titulaciones actuales, TIC más Ingeniería Biomédica más la nueva en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos. Ya os iremos dando más información al respecto a medida que empiecen las campañas de promoción de cara al curso que viene. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar aquí, por atender la lección inaugural y, como os decía, pues mucha fuerza para todo lo que nos viene encima a todos. Gracias. Muy bien, Enric. Gracias por tus palabras. Entonces, paso a presentar a Pere. Pere Condomvilá es el director de Cataluña Startup. Él es ingeniero, tiene varios títulos de ingeniería técnica superior, concurso puente, digamos, por varias universidades aquí en Cataluña. Tiene, digamos, una trayectoria extensa y larga en el sector público, en temas de innovación siempre. Y ha viajado recientemente en Boston, Israel, básicamente observando ecosistemas de innovación, intentando acatar buenas prácticas, adaptar, intentando, digamos, aprender, que es lo que estamos haciendo todos constantemente para reinventarnos, ¿no? Pere, si quieres. A la charla de Pere va a seguir una presentación de la red de cátedras de Telefónica a cargo de Fabián García Pastor y posteriormente habrá un diálogo breve sobre impacto social y educación y con esto haremos unas preguntas al final y concluiremos la sesión. Pero bueno, tienes ya tu... Sí. Pues, si te parece, nos situamos abajo, así veremos mejor tu presentación. Gracias. Thank you, Miquel. Miquel said before that my presentation could be in English. It will be in English from L'Empordà, with accent from Girona. So it would be a terrible English. I advanced that point to you. So I hope you will be able to understand me. Anyway, the most important thing, thank you for your invitation. It's a pleasure, a real pleasure to be here today in this opening session of the ETIC Universitat Pompeu Fabra. And it's a pleasure to be in front of the new talent. You talented people will be, as you will see in a few minutes in my presentation, the essential pillar of this conference and of this future that deals with startup innovation, technology, and so on. But before entering to the main subject of my presentation, let me say something about what happens here in Barcelona and in Catalonia and in Spain in general. I would say, an expert from the public side, from the public administration,
and we have the privilege to analyze the system and to see what is happening, and mostly in Barcelona and Catalonia. And we are very proud of seeing some publications, some opinions like this one, a guy that although living in Barcelona, he is not from, he's not from Barcelona or from Catalonia, he's foreigner people, that person that is working here. But let me say that we are far from being a new Silicon Valley. Everybody, every region, every city in the world wants to be a new Silicon Valley, and it's impossible to have a second Silicon Valley in the world. It's impossible to replicate that phenomenon, but it's possible to try to go on the way that Silicon Valley has suggested to us. So we are not the Silicon Valley, but we are not but located in the global phenomenon of the startup ecosystems and startup entrepreneurship. We have 2,000 startups according to Compass. Compass is the main institution, the main company in the world that analyzes and studies startups ecosystems. And our figure, our number is close to the ecosystems of Berlin, Amsterdam, or Paris. Then I will say that talent is the most important factor for startups, but money is also essential. And how much money we devote to startups, let me say that around 500 millions of euros per year are devoted here in Catalonia to our startups. And here you have the most important investments, operations in this year and the last year. Investments like the Let Go One, $100 million, it's not a bad operation, a bad round, and Wallapop, you might know Wallapop, very close to Let Go with $38 million, but others like Animal Air, a recent operation with $1 million of euros of investment. Then you have to know that everybody, I will repeat that idea, but for having a startup ecosystem, you need talent, you need startups, but also you need exits. Exit is the moment when entrepreneurs and investors realize their investments in time or in money. It's the moment when everybody is able to have the compensation for their efforts. So these exits might be got through two ways. One is acquisition of the startup by a big company, or through an IPO, initial public offering, to a stock market. Here, the biggest exit we have had is in 6 months ago, Privalia was acquired by Venta Privé by 500 millions of euros, a big quantity. But more recently, we have had another one. We don't know the exact figure, but it's an interesting one because Airbnb bought Trip4Real. Trip4Real was a very young startup created a few years ago. And this operation, this acquisition, was the first one Airbnb did in Spain. Then our ecosystem has more than 30 accelerators, incubators, and venture builders. It seems a huge number for our startup ecosystem, but in my opinion, it's not so big, this number. We traveled to Israel some weeks ago, and there they told us that they have 3 times more accelerators than us, and the dimension of the ecosystem is 3 times bigger. So we have the exact number of accelerators for the dimension of our startups ecosystem. And another essential actor for pushing entrepreneurship in the very initial stages, in the phase when you deal with more than with entrepreneurship, you deal with creativity of you try to build something
prototype or something like this, but you are not thinking, still thinking about creating a company. Fab Labs, makers of Barcelona, of Cecilia Tam, are factors, elements, actors that provide this ecosystem of creativity that goes on with entrepreneurship. And why all this activity is happening today? Let me say just a few concepts, academic concepts. The most important one, technological change is the most important factor that sustains economic growth. Technological change is acts like a series of explosions in key sectors that give momentum for future prosperity. And these key sectors with those explosions provide the economic growth. There are several academic theories for analyzing this economical change and economical growth and technological change, but one of these types of theories considers technology as an evolutionary point of view. Okay, and according to this point of view, technology, that is the point of view I am adopting here in this speech, in this conference, technology is something uncertain, it's something insecure, it's dynamic, it changes, it improves, it creates new variations constantly, it's systemic, technology appears, you can have a big technological change, but this change requires the infrastructure, for example, for producing the technology and for distributing that technology. For example, car is associated with motorways and with gas stations, or internet require fiber infrastructure for being developed. So this interdependence makes big changes slow and expensive. Another idea is that technological change is cumulative. What we can do today depends on the decisions and the actions that were made in the past. And please, if you in the future you are going to be, for example, policymakers in the public sector, remember that the actions you will adopt, the decisions you will make, will define the future of the future generations. Your sons, great grandsons, will be conditioned by your decisions, your actions of today. So some of the theories have evolved into an almost futuristic way. I don't know if you have heard something about the singularity. The singularity is the point, somebody says, like Ray Kurzweil says, that there will be a point where the technology will itself improve. So artificial intelligence will not require the participation of the human beings for being improved. So this is makes an idea of the evolution of the technology. Another point of view for giving it and translating that idea. You might know better than me Moore's law, that refers to the density of transistors in semiconductors that doubles, it seems that doubles every 18 months. But this is a valor, this is a valuable, a measure that is physical. What is the translation of that Moore's law to the society? The society doesn't see the density of transistor in a semiconductor. The society see the computing power of the computers. Okay, so the market and the society requires computing power, and this computing power is defined by the technology that the technicians have in each moment. Here in that graph, you have an evolution of the technology that gives that this computing power. So each point, each product reflects the best computer that society, that people, companies were able to build with the existing technology at that time. And the most important thing is that it's an exponential evolution.
Another idea, technology is associated, it requires expectations. Expectations, it's the driving force that marks the evolution of the system. The expectation moves the actors that participate in the movement of the technology from idea to the market. Entrepreneurs, investors, everybody expects something. So expectations are performative by nature. Another idea related to the context that defines entrepreneurship today. I don't know if you know that when technology is introduced in the market, a new innovation is introduced in the market, there is a typical curve that is defined by the number of adopters that absorb or that assume this, or that buy, consumers, for example, that buy that technology, that new product. It's a typical S curve because there are some early adopters and laggards, the people that go at the end and wait for being sure that the technology will work. Here you have some curves of different technologies, and what I would like to remark here is that the curves that you have in the right side of the slide of this graph are vertical lines. So that this means that when a technology is introduced, the market instantly absorb, adopt that technology. And here you can see the same idea with a different measure or different indicator. And the indicator is how much time some technologies require for getting the 100 million of users. And here you have the telephone, for example, the first one, 75 years before getting these 100 million of users, or internet, 7 years, and WhatsApp, 3 years. So everything is changing, and this velocity is something that we have to take into account. Another perspective, do you know what unicorns are? I assume unicorns are the companies that have a valuation of 1 billion, 1,000 millions of euros or dollars. So here you have a graph that says how many years those companies require for, since the moment that they were created, they require those years for getting, for having the value of 1,000 or 1 billion of dollars. So now, in few years, some companies got this value. So as a summary, we today face a high rate of disruption and a very fast process of technology adoption. Both factors introduce enormous challenges to our companies. And you have to remember that the introduction of a new technology can mean, in some cases, in many cases, the vanishing of companies and even the entire sectors. We are talking about the startups, but do you know what is an startup and what are the differences between a startup and an established company? It's not easy to define a startup. I try to use here 11 concepts for defining what a startup is, and I think a startup should accomplish all of them, accomplishes all of them. First of all, speed. When you will initiate a startup, you won't think that your sons will go on your work. You will think that in 5 years, 10 years, you will reach the final objective, so speed. Then, how do you get that speed? You require money for concentrate milestones in few years, okay? Who provides that speed and that money? Investors. Investors provide money for you, getting that speed for your startups. And but the investors require equity. Traditional companies don't look for equity for defining investments, key investment. They look for own resources or financing in banks and so on. Then expectations, and as I say before, those investors require an exit. They say, okay, we want to invest in you, but in some years we will
would like to have our investment multiplied by at least by one, and if it is possible, by a bigger number. Then, so exits acquisitions or IPOs. If you are a startup, you have an innovation, new business model, an innovation in product, service, and so on, a global potential impact, so big market, your project is associated to something risky, talented people, the people that works in startups are different, you are different people. I don't know, the people that work in an established company in a startup, they are different, and I don't know, I don't want to compare, but in general, the people that work for a startup are the most talented people. Then the process for growing, you will look, if you initiate a startup, you will look for support in incubators, accelerators, venture builders, and so on. Also some management techniques, lean startup. Do you know what lean startup is? Lean Startup is a management tool that was designed and initiated in the startups field, but it has been translated or oriented also to traditional and established companies. Design thinking, agile, like, and so on. And culture, you go to different type of events, you work many hours, the layout of the offices is different, and so on. Startups look for opportunities anywhere, also in the societal challenges, but traditional companies also can take advantage of startups. Corporate venturing today is very active area of activity. Established companies look for innovation, and they look for innovation also not only in universities, technological centers, but also in startups. Let me say something about that. You can find in internet or in newspapers news like these ones. Bank of England is working with an accelerator for solving some problems that relate to their business. Siemens invested $1.1 billion of dollars in startups very recently, and you have an analysis made by the European Commission that identified the 25 best corporate brands for startups to work with in Europe. Let me mention that Telefonica is here, is together with BBVA, our bank is the only two Spanish companies located in this ranking on the 25 best corporates in Europe. I don't know, I don't want to give too many details, just for a question of time, but you have Intel Capital, Google Ventures, and so on, that work and buy startups constantly. Also here means here in Catalonia, in Barcelona, here, I don't know, 500 meters from where we are located now, and here we have the more than 20 companies identified that are actively working with startups. Of course, Telefonica is there, Bank Sabadell, but not only big corporations, also companies like Fluidra, for example, or Suara, that companies that are even more traditional than Telefonica, less technological, like Celsa. I will mention that in a moment. For example, some weeks ago, Connector announced Connector or SEAT announced the new accelerator that is working Connector with Connector, an accelerator, a private accelerator here located here in Barcelona. Bayer works grants for EPPs, or Fluidra Accelera, an accelerator of an industrial company. I was to Barcelona with the program City. Also the sector, in the touristic sector, you can find companies like Otusa. They manage hotels, and they have created Otusa Ventures, Otusa Travel Lab, Challenge, and so on. If you want to be entrepreneurs, take a look to these programs, just for identifying the challenges they are providing to you, and perhaps you will be interested in working those challenges, going there and giving your answers to those challenges. As I said, groups so traditional, like the steel sector, Celsa Group with Ingenium, tries to reinvent the steel sector.
But you have to know that the startup process is something uncertain. Miquel said that we traveled to Israel not very few weeks ago, and also to Boston, and two different startups ecosystems. And Israel, they say, okay, just 4% of our startups succeed, and they measure success with those indicators, a yearly income of more than $100 million, more than 100 employees, or a profitable exit. Okay, so you have to have in mind that it's not it's a play, but it's something that in 96% of the cases you won't succeed. And this is that is not, it won't be now just by you, but also by the investors, by accelerators, by everybody. All the ecosystem knows that this is a process in which only 4% of the projects reach the exit. This is a very simplified way to analyze an ecosystem. The ecosystem in Israel, they have 6,000 startups. They produce 1,000 per year. They create 1,000 startups per year, additional startups. They introduce $4,500 million in equity, in capital, but they sell, or through IPOs, they get exits of more than $10,000 million. So this is an economical process. They are selling technology encapsulated in the form of startups. I think we, public sector, we have to have this in mind. This is a very, very interesting economical process for a country. Just for comparing with our startup ecosystem, here we have 2,000 startups. We calculate that we create 3,000 per year. We introduce 400-500 million euros. And this 2060, we will get one billion euros of exits. And how many startups ecosystems can you find today in the world? According to Compass, there might be between 50 and 100 startups ecosystems in the world. Almost 100% of them next to a big city. Big cities, you here, instead of seeing names or definitions of startups ecosystems, you see names of cities. The only place where the ecosystem is named in a different way is Silicon Valley. Silicon Valley is bigger than an only city, but in all the cases, cities with universities, talent, and so on provide the base for those ecosystems. The best ones, according different indicators, Silicon Valley, New York, London, Boston, Tel Aviv, and so on. Okay, this ranking, we have to work hard for introducing ecosystems like Barcelona, Madrid, inside the best 20 in the world. We are not still there, but we are working for doing that. Barcelona, how is Barcelona and Catalonia? It seems, according to some reviews, some publications, that might be the fourth or the fifth in Europe. But in other analysis rankings, that one is interesting for us. We have to show it very frequently. Which European city generate the biggest venture capital returns? So Barcelona, according to different indicators, was the first one. Okay, it's interesting. We provide the best return for money. I hope this will be for many years. Talent, I mentioned that you are the main pillar for generating an ecosystem. Universities have provided you the way to be talented people, and also we have to take into account that talent is something today, something mobile, is something that goes to any place in the world without any barrier, without any constraint. And so we faced now, and in the year, in the next years will be even stronger competition for talent. For example, let me give you some examples. I don't know if you, some these guys could be you yourself. They are very young, 21, 22 years old. So
very young people that decide, instead of creating the company here, they decide to initiate the company in Silicon Valley. And in 8 months, they have raised $10 million for this startup. Also, once per year, you find here in 4 years from now, 500 startups, and most of them are not from, and also investors, and startups and investors come to Barcelona, but they are from different places of around the world. The key is how could we convince to that those projects to initiate or to put the land, the projects here in Barcelona. Blockchain Space is an accelerator located in Creapolis, in ESADE, that decide to initiate the project here. They didn't have any connection with Barcelona, so they make an international call, and they some international entrepreneurs come here for 6 months, they work their projects, and they come back or not, or they stay here in Barcelona. So, you know, talent is circulating here. I am finishing. I am no. I don't know if I am on time still. Thank you. Some final ideas related to trends linked to startups. As I said before, startups address social challenges. Also, they are a key actor in the collaborative economy, sharing economy. They work very well with technologies like blockchain, and events, you know, the culture of the startups and the entrepreneurs is very different. Here you have the number of events in Jerusalem and events related to entrepreneurship. Some people say, okay, the traditional vision says another party. If you go an event of entrepreneurship event, go there, you have some snacks, beer, and so on, and it seems a party. But in fact, it's a party for establishing connections, for working, and so on. So it seems a party, of course, but they work, okay? And Jerusalem measure the evolution of their ecosystem also with the number of events, 500 events per year. Here in Barcelona, we have identified more than 60, the most important ones, but, well, if you need just for information for you, this slide might be interesting for, I don't know, for going to those parties and for working also. Then the culture of making and initiating, don't think to start start doing, and then you will see what happens, okay? Xavier Verdaguer works quite well this concept of acting instead of thinking, okay? Or people like Cecilia Talm of Makers of Barcelona. And then the last idea is that entrepreneurship makes the world more even. And in Israel, for example, here you have a couple of slides that refers to the projects, some incubators, seed capital companies initiated by Jewish people and Muslim people that try to go to work together for breaking the barriers that you might know that exist there. And Africa. I love to go on the Twitter Disrupt Africa because you see that they are creating startups like you, like here in Barcelona, perhaps with not the same amounts of money, with the same conditions and so on, but there are several important technological and entrepreneurship hubs in Africa. And I would like to finish with this, well, I don't know, funny point of view of a village, African village that is trying to introduce entrepreneurship and to link that village with the international atmosphere. And I don't know, I think I could have 2 minutes for showing to you this interesting video. They are looking, it's Indiegogo, they are looking for money. And the video that they try to convince you to put some money in the project, I hope. It's Wi-Fi is quite slow here, but sorry, I am not. The world is full of innovators, people who risk everything to change the way we live. But disrupting ideas do not only come from the Silicon Valleys of the world. Welcome to Bulambuli Valley, Uganda. Between these mountains, everyone is an entrepreneur,
willing to risk everything to make his dream come true. Kurera filio vitehe ni chicken. Chicken induela, mungo mutuela, ni mat. Chicken temutsu, ni roster. Nga huavele ni chicken, singaji. Unafuna, kamachi, kamakazi. Nye yehulima, sinyanyi, obatomato. Tuenge sisi nzaho fikiri sakuri. Tomato niye kaneete sisi nzaho kuna ifesi. Tinda itie hulia, tinda inabitie, tinyangu tie hulima. Umanya nicho tinyene, tifura tinyene, tiyo nyene misi. Isindi sindi, kuruhuta hulima inya ina itomato, ili mumiru nduchibili. Nga nduera, ili mufire red. Nga ye habili, ili mgrass green. Nga voli nduera, imbo mayayu. Kungona ngone bintu bya bilayi bingona ngona bula ombwefe kuba bulayi esho ni che chichira chea chea iri ahundu yesi umu ate gawa umuri chea kamani kakopola mango ate chea shishi shindu ate ngwa shikole sishiwa ota. Our valley is full of entrepreneurs working to create all kinds of exciting innovations. But we cannot do it alone. Please back our campaign or share our story. You know, Silicon Valley everywhere. Thank you for your interest and for your attention. Gracias. Okay, thank you very much, Pere, for your presentation. For sure, there will be a lot of questions, I guess. We will keep that question for the end of the sessions. And now we'll move to the next slot, which is, where's Fabian? Fabian, please, come here. Let me introduce Fabian. Fabian García Pastor es el responsable de las cátedras de Telefónica y nos va a dirigir unas palabras relacionadas con cómo universidad y empresa están interaccionando, ¿verdad? Muchísimas gracias, Miquel. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que estoy encantado de estar aquí, en la Pompeu, y estar con todos vosotros. Espectacular lo que acabamos de escuchar con el sistema, con el ecosistema de startups que hay en Cataluña. Muchísimas gracias. La verdad es que es increíble lo que se está generando aquí alrededor. Y también muy interesante lo que he escuchado en la presentación anterior al director de la escuela, sobre ese nuevo grado en Big Data, y esto va muchísimo con lo que yo quería comentar en mi breve intervención también. La verdad es que venía esta mañana, venía de Madrid, venía en el AVE, y venía pensando en lo que contar, y me he acordado de una película que quiero utilizar justamente para comentar algunas cosas. ¿Quién ha visto Matrix? Bien, bien, bastante, bastante, 50% así. Yo no la he visto todavía, pero bueno, me la han contado y creo que por ahí hay unos mundos virtuales, que son estos de aquí, pum, 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 y creo que hay unos mundos reales que están por aquí, estos de aquí, y que hay una separación aquí, hay algo entre unos y otros, que muchas veces como van como que en paralelo, ¿no? También. Además es que todos, siempre reconocemos aquí los códigos de barras, estos que hay aquí, que tenemos por todos los lados, ¿no? Seguro que a vuestro alrededor tenéis algún código de barras que están por todos los sitios y que son rayitas paralelas, ¿no? Y que además es que son paralelas, que es verdad, ¿eh? Que nunca se juntan, debe ser eso lo de que son paralelas realmente. ¿Y por qué? Pues fijaos, hay gente que dice un poco que ese mundo de la universidad, pin, 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 todos vosotros, universidad, y ese mundo de la empresa, todos vosotros, hasta allá, hasta el fondo, los de arriba incluidos también,
pues que no se acaban de juntar, ¿no? Hay aquí como un caminito aquí entre unos y otros, ¿no? Pues fijaos, eso yo creo que es una reflexión interesante, es acordaos del código de barras, acordaos del Matrix, todo este, porque os voy a contar algún dato, y es que hace muy poco tiempo, me parece que ha sido hace un par de semanas, se presentó un informe súper interesante sobre la universidad. Lo presentó pues, los jefazos de la universidad, la CRUE se llama, Conferencia de Rectores, y se llama La Universidad en Cifras. Un informe muy interesante que yo me he quedado con un dato. Me he quedado con un dato y es, al final decía, se hacía una encuesta a todo el sistema universitario español y se decía, ¿cuál es el principal problema que veis dentro de la universidad? Pensad vosotros que estáis en la universidad todos, estudiantes, profesores, gente cercana a la universidad, pues decían el 75% que el principal problema era que hay una separación entre vosotros, erais los de la universidad o los de la empresa, los de la empresa, y entre vosotros, que sois los de la universidad. Principal problema, y lo decían los rectores representando a todo el sistema universitario. Muy bien, yo soy de Telefónica, soy de la empresa, me quedo de este lado. ¿Era la empresa o la universidad? La empresa y la universidad. Interesante, ¿verdad? La verdad es que yo estoy teniendo la suerte, fijaos, en el último mes y medio me he recorrido 15 universidades y ha sido fantástico. Ha sido fantástico porque es de una riqueza increíble lo que tiene el sistema universitario español. He estado en Las Palmas de Gran Canaria, en Vigo, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, en Ciudad Real la semana pasada. Es impresionante. He estado hablando con rectores, he estado hablando con profesores, he estado hablando con gente de la empresa también. A ver, ¿quién viene de la empresa aquí? Poquitos, pero bueno, hay alguno, ¿no? He estado hablando con vosotros también, he estado hablando con los estudiantes. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando se hablan de estas cosas, a los estudiantes se les da por metidos, se les da por descontados. Y es que vosotros sois los principales cuando realmente estamos hablando de estas cosas. Y justamente con todo esto he recuperado una información que me ha resultado pues, muy interesante también. Hablando de Silicon Valley tanto como estamos escuchando aquí, muy interesante, pues hay un informe por ahí del rector del mandamás de la Universidad de San José, uno de los dos extremos de Silicon Valley, San José y San Francisco, que preguntaba... ¿Salen los estudiantes, salís vosotros suficientemente preparados de la universidad para empezar a trabajar en la empresa privada? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Vosotros qué creéis? ¿Vosotros que estáis empezando algunos y que estáis medio acabando otros? ¿Qué pensáis? Muchos de vosotros vais a trabajar, lo decía Mariano hace un momentito, en empresas como Telefónica o en otras empresas. ¿Estáis suficientemente preparados? ¿Tenéis ya la respuesta? Pues os voy a decir lo que comentaba esa encuesta que hizo el rector de la Universidad de San José. Claro, se lo preguntó a los profesores, al sistema universitario. ¿Y qué dijeron? Pues dijeron el 75% dijo que sí, que vosotros, estudiantes, sí que estáis preparados para trabajar en el mundo de la empresa. ¿Vale? Pero claro... Había que preguntárselo a más gente, había que preguntárselo no solamente a los profesores, sino que había que preguntárselo a las empresas también, lógicamente. Entonces, ¿qué pensáis que dijeron las empresas? ¿Más? ¿Menos? 50% dijo que sí que estabais preparados y 50% dijo que no. Recuerdo que el 75% de los profesores dijo que sí. Pero a mí lo que más me interesó es que también se lo preguntó a los alumnos, se lo preguntó a los estudiantes, a vosotros mismos. ¿Y qué dijisteis vosotros? 25%. 25% dijo que sí, por lo tanto 75% que no. Por lo tanto me sigo quedando ahí un poco que hay una cierta separación ahí entre unos y otros, sobre todo cuando ya me animé y cogí otro dato que me resulta realmente importante y es que una gran consultora que algunos habéis oído nombrar por ahí porque hace muchos informes muy importantes, graves y caros, que se llama McKinsey, dio un dato que a mí me fascina realmente. Sabéis que en España, también en Cataluña, tenemos bastante paro y bastante paro juvenil. Además, no es fácil encontrar trabajo. Pues claro, esta consultora decía que el 57% de las empresas, como esta, no encuentran a los estudiantes como vosotros para desempeñar los puestos que tienen abiertos. Repito,
57% de las empresas no encuentran a los estudiantes como vosotros para desempeñar los puestos que tienen abierto. Entonces, me vuelvo realmente a lo primero que comenté, Big Data, grado de Big Data. Mirad, nosotros en Telefónica hemos abierto hace muy poquito tiempo, 2 semanas, 3, una unidad nueva para trabajar, para desarrollar aplicaciones de Big Data. Esa unidad tiene ya 400 personas, pero tiene un montón de puestos abiertos que no logramos introducir. No los encontramos. Así que qué fenomenal realmente que todos aquellos que van a cursar este grado nuevo de Big Data, pues van a tener unas posibilidades magníficas. Y esto es justamente de lo que se trata, de cerrar este pasillito. Este pasillito que mide 1,5 metros, lo estamos cerrando gracias a esto, a que Telefónica, empresa, está desarrollando nuevas tecnologías que requieren el mercado y para desarrollarlas necesitan estudiantes como vosotros, que son justamente el talento que tanto se ha hablado hace un momentito sobre ello. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Y por eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos dando algunos pasitos en este sentido. La red de cátedras Telefónica va en esa línea. No os voy a explicar lo que es, pero sí que os diré que es un instrumento para hacer que este pasillito se estreche, justamente. Para hacer cosas conjuntamente entre empresa y universidad. Para que desde la empresa veamos un poco lo que nos piden nuestros clientes y desde aquí salga justamente el talento que nos ayuda a desarrollarlo. Esa es la red de cátedras Telefónica. Formada aproximadamente por unas 25 universidades, las mejores universidades que hay en España, y desarrollando proyectos y acciones conjuntamente. Y hoy es precisamente una de estas acciones. Hoy estamos hablando de muchas cosas interesantes y lo que nos queda, ¿eh? Porque vamos a tener un diálogo ahora estupendo con David y Davinia, que escuchadlo con atención. Pero esta es una de las acciones que hacemos. Y otra que os quiero especialmente contar es una actividad que realizamos que bien la podríamos engarzar dentro de las actividades que Per Condona comentaba hace un momentito dentro del sistema de startups. Se llama Hack for Good. Hack for Good empezó como un hackathon hace 5 años. Este año es la 5ª edición y es una experiencia digital única. Todos los que han participado, estudiantes como vosotros, han flipado. Todos, realmente. Han dicho que para ellos es un hito en toda su actividad. Algunos comentan, increíble realmente que desde la universidad se estén impulsando actividades como esta. Por lo tanto, este año vosotros vais a tener la posibilidad de participar días 2, 3 y 4 de marzo, os lo doy casi como anticipo, porque se acaban de fijar, y durante esos días se van a plantear aquí en la Pompeu y en otras 20 universidades en España de forma simultánea una serie de retos, que vosotros mismos vais a fijar, y que durante esos días se van a desarrollar, bien localmente aquí o bien de forma simultánea en varias universidades, haciendo equipos entre vosotros y consiguiendo premios espectaculares. El año pasado el primer premio fue 15.000 euros para el ganador. 2 días y medio aquí, desarrollando, pasándotelo bien, conociendo a mucha gente buenísima también y ganando 15.000 euros. Este es solo el primer premio, pero un montón de premios también. Entre ellos, la posibilidad de trabajar en el sistema de startups de Telefónica, Open Future, que eso es lo mejor, porque aquí desarrollas una primera idea, pero la logras después trasladar a un sistema de crecimiento donde vas desarrollando tu idea y vas construyendo tu propia startup. Acordaos, 2, 3, 4 de marzo, tendréis más información a través de la cátedra y una oportunidad que os aseguro que no olvidaréis. Única, ¿eh? Os lo comento. Eso es lo que hace la red de cátedras Telefónica y ese es el tipo de proyectos que se realizan con todas las universidades y con las empresas. Voy terminando, porque viene lo mejor ahora. Fijaos que de las diapositivas que se han proyectado hace un momento, me he quedado con muchas, pero ha habido una que me la cojo. O sea, porque hay un dato que es muy importante. Vivimos en la era digital y hay un dato que dice cuánto tiempo, decía la diapositiva, muchos os habéis quedado con ella, se tarda en que una empresa llegue a 100 millones de personas en todo el mundo. ¿Vale?
Es un dato importante, 100 millones de personas es como la población de Francia y España, por ejemplo. Y comentaba Pera en esa diapositiva que el teléfono es la bomba, ¿no? Cuando salió, tardó 75 años, lo habéis visto, 75 años en llegar a 100 millones de personas. De repente llegó la web y tardó 10 veces menos, 7 años. Lo que el teléfono había tardado 75, de repente la web tarda 7 años. Fijaos qué diferencia. Fijaos a qué velocidad va todo esto, ¿no? Ya 7 años, esto es insuperable, ¿no? De repente llega Instagram o Facebook y tarda 2 años, o menos todavía. O sea, ya increíble, 100 millones de personas en menos de 2 años. El Instagram, que tenéis muchos Instagram y que estáis haciendo fotos aquí, ¿no? Entonces dices, bueno, ya, 2 años parece imposible, ¿no? Claro, pero Pera no había puesto, había puesto el Candy Crush, que está muy bien puesto, pero no había puesto la última. Y hay una que, el Candy Crush me parece que era un año o algo así, alrededor, pero todavía ha habido una que ha llegado más rápidamente, es decir, ha tardado menos de un año en llegar a 100 millones de personas. Tenéis que saberlo, porque es que ha sido hace unos meses. ¿Qué aplicación ha llegado a 100 millones de personas hace muy poco tiempo en menos de un año? Pokémon Go, 21 días, en 21 días a 100 millones de personas. Amigos, pensad lo que es esto. Esto va a una velocidad impresionante. Esto no para, es la era digital. Es decir, vuestras ideas tenéis que sacarlas, pero sacarlas con rapidez, si no, se pasan. No da tiempo ni a contarlo. Tenéis que impulsarlas con muchísima rapidez a través del sistema de emprendimiento de la Pompeo, a través de las cátedras telefónicas, etcétera, a través de Hack for Good tenéis una oportunidad muy buena también. No dejéis pasarla. La próxima gran oportunidad puede salir de aquí. El próximo Pokémon Go puede salir de vosotros también. Lo tenéis todo alrededor. Tenéis gente que os apoya. Tenéis ideas y tenéis talento. ¿Cuántas veces se ha dicho talento? Sí, siempre que lo digo yo, además, os miráis uno al otro y dices, joder, talento, ¿qué es esto del talento? Voy a decir una cosa. Mirad, el talento, Flaubert, un gran escritor, dicen que uno de los mejores escritores, decían que era un papanatas en su tiempo. Decían que sus coetáneos, que no tenía talento. Sin embargo, ha escrito las mejores novelas de la historia. Se nombra al Quijote, conjuntamente con Madame Bovary, como las mejores novelas, ¿no? Madame Bovary es de Flaubert. Y Mario Vargas Llosa, al que todos conocéis, mencionaba en su discurso cuando le dieron el Nobel, Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Disciplina tenaz y larga paciencia. El talento va de esto, de codos. Ahí sale el talento. Sí, es verdad que hay genética por ahí, pero ahí no podemos hacer nada. Al abuelo no le podemos escoger, pero las horas de trabajo sí, eso es el talento. Pues fijaos que era digital con vuestro talento es justamente de lo que se nutren empresas como la mía, como Telefónica. Nosotros siempre decimos, y yo suelo decir también en estas presentaciones, lo único que nos diferencia a Telefónica de la competencia, ¿sabéis cuál es? Una sola cosa. Una, ¿eh? No dos. Una, es el talento. Eso es lo que nos diferencia. Y ese talento lo tenéis vosotros. Justamente está hoy aquí, en la Pompeu. Acordaos, el talento, lo que decía Flaubert y lo importante que es. Termino ya justamente con esta frase, que es deciros, en esa era digital en la que todos estáis, en las que todos estamos, esa colaboración empresa-universidad es la que va a juntar estas dos partes. Es la palanca que va a aflorar el talento vuestro. Acordaos. Muchísimas gracias. Damos paso a la última sesión, la última acción que haremos, que es justo un diálogo entre Carlos Mendieta y David Caravantes y que va a estar dirigido por Davinia. Os recuerdo que al final de la sesión hay una fiesta también, ¿no? Con unos snacks y unas bebidas. Después de las preguntas, por supuesto. Muy bien. Continuamos con esta mesa de diálogo
Hemos hablado de esta mañana de innovación, tecnología y cómo la innovación y la tecnología afecta el ámbito empresarial, la creación de empresas, las startups. Y se ha hablado mucho, y otra vez diré la palabra talento, y que saldrá más veces, espero, también en esta mesa de diálogo. Y cuando hablábamos de talentos, también se mencionaba que este talento se forma, ¿no? Que hay que formar el talento. Y la temática de la que hablaremos justamente en esta mesa de diálogo es sobre cómo la innovación y la tecnología también afecta cómo formamos este talento y cuál es el impacto. Por eso yo he planteado a las dos personas que tengo conmigo en la mesa, David Caravantes y Carles Mendieta, una serie de temas a tratar que ahora mencionaré. Paso a presentar a David Caravantes. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Allí es coordinador gestor del campus virtual. Ha tenido y tiene diversos cargos de gestión en la universidad y diversas relaciones también con el ámbito empresarial desde el punto de vista de tecnología y educación. Carles Mendieta es psicólogo, viene de SingularNet Consulting y su función fundamental es la formación de directivos. Muy bien. Lo que yo les he planteado para esta mesa de diálogo, no tener que ser una mesa breve, es tratar cómo las tecnologías, la innovación, afecta la educación en general, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto he planteado que lo cubra Carles en su exposición. Y después pediré a David que elabore sobre cómo ha evolucionado, cómo ha sido la disrupción de la tecnología, cómo nos está haciendo cambiar los ecosistemas tecnológicos que dan apoyo a la educación, a esta formación de talento. Después de que cada uno de ellos cubran estos dos aspectos, cómo la tecnología impacta la educación y cómo ha evolucionado esta tecnología, pasaremos a debatir tres aspectos que presentaré después. Comenzamos con Carles. Pues buenos días, gracias por... No, decía... cosas que sabemos que están cambiando, empezaríamos por ahí, y cosas que no están cambiando y cómo afecta esto al tema del aprendizaje. Un estudio de hace pocos años de la Universidad de Phoenix hablaba de cuáles son los Future Work Skills, las habilidades de futuro para el trabajo, ¿no? Y lo que planteaba como punto de partida era decir, oiga, hay 5 o 6 grandes ejes que sabemos que están cambiando. Primero, que vamos a vivir muchos más años. ¿Esto qué significa? Que lo que aprendamos ahora no va a ser útil dentro de poco, os lo garantizo, os lo garantizo. Hace 36 años, lo he calculado, cuando yo tenía 17, entré a trabajar en un banco, mientras estaba estudiando en la universidad, y la prueba que pasé primera para entrar de empleado fijo en aquel banco, luego lo dejé porque no me gustaba aquello, pero pues, estuve trabajando en un banco, en una caja de ahorros, durante un montón de años. La primera prueba era superar una prueba de escribir a máquina de escribir Olivetti a 120 pulsaciones por minuto. Y yo lo hice bien. O sea, yo trabajaría... La gente que está trabajando en el banco de mi edad era porque sabían escribir a 120 pulsaciones por minuto máquina de escribir Olivetti. Y esto es útil hoy en día, para nada. Y uno mira, si mira los apuntes de entonces, hay algunas cosas que sirven y otras que menos. Con lo cual, la extrema longevidad no es gratis, sino que nos va a dar como resultado que os podamos todos o esto no va a funcionar. Dos, el mundo computacional, esto lo dice todo el mundo, la tecnología y los datos, y ahora salía otra vez, y el Big Data es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque por primera vez nos da una visión real de sociedades en activo. Esto es nuevo, no es un problema tecnológico, es un problema social. Lo que quieren los directivos es saber realidades y futuros. Y esto me aproxima un poco más. El tercer dato que ponía era un nuevo sistema de relaciones, una nueva media ecology, dicen ellos. Nos relacionamos de manera distinta, aprendemos de manera distinta y vemos el mundo de manera distinta. Yo creo que es interesantísimo analizar, no sé, la situación del Brexit de Trump, de lo que pasa en Colombia con las elecciones sobre el pacto, desde la mirada de que probablemente no es que existan dos mundos entre la universidad y la empresa, es que existen varios mundos paralelos que cada uno está en un espacio ecológico distinto y no comprende los demás, y no los ve. Y esto es extraordinariamente importante para poder dirigir luego a futuro. La colectividad, el trabajar con grupos diversos y personas muy diversas, antes ya ha salido, y lo decía muy bien también Pera, tenemos que aprender a trabajar de manera distinta. Todos estos datos lo que nos están diciendo es que el mundo ha cambiado.
y que la manera de aprender tiene que incorporar algún tipo de competencia, algún tipo de conocimiento que te permita manejarte bien ahí. Mirad, el último estudio en Davos que se hace a los directivos, una encuesta que se hace a los directivos cuando se reúnen en Davos, es una encuesta absolutamente sesgada. El mundo no es Davos, está claro, ¿eh? Pero si preguntamos a los directivos de Davos cosas, te están diciendo qué decisiones toman estos. ¿Qué decían? Decían, ¿qué es lo que va a cambiar en los próximos años? Dice, primero y principal, en temas socioeconómicos, el cambio en la naturaleza del trabajo. La gente empieza a entender distinto qué es esto de trabajar, cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a estar vinculándonos o desvinculándonos de empresas en el futuro. Y lo planteaba bien Pera y Fabián, es decir, oiga, las startups son temas temporales y lo que queremos es gente que se vincule a nuestra empresa, sí, para siempre, no lo sabemos, ni tú ni yo. Esto ha cambiado. Y para trabajar 8 horas, ¿por qué 8 y no 12? ¿Y por qué no en domingo y el lunes lo dejamos suelto? ¿Se entiende? Estas cosas están cambiando a una rapidez absoluta y hay que aprender a trabajar también así. Sin duda, ¿eh? Dicen los directivos de Davos. Y tecnológicamente, ¿qué es lo que provoca más cambio? 2 cosas. Dice, las principales, hay muchas más, ¿eh? Internet, movilidad y Big Data. O sea, esto ha cambiado el mundo. O sea, es imposible entender en este momento cualquier decisión empresarial que no incluya que el mundo de Internet, de la movilidad y del Big Data existe. Si es difícil pasar por organizaciones que no sean estas. Ahora, cuando les preguntan, ¿y cuáles son las 10 habilidades más demandadas para trabajar en dirección? No dicen esas. Dicen, primera, capacidad de resolución de problemas complejos. Esto es muy importante y se habla poco de eso. Yo tenía un profesor hace años, profesor alemán, que lo explicaba muy bien. Decía, tenéis que comprender que hay cosas complicadas y cosas complejas, nos decía. Dice, un avión es muy y muy complicado. Y dentro del avión hay kilómetros y kilómetros de cable. Pero siempre que aprietas la palanca, el ala hace así. Dice, una persona es compleja. Tú dices, buenos días, y no sabes qué dirá. ¿Se ve la diferencia? Bien, pues la realidad de las empresas y de los directivos es complejidad, no complicación. Porque las complicaciones se pueden trabajar desde la técnica y hay personas con conocimientos que te van a ayudar, pero la complejidad no. Y yo creo que esta es una de las razones por las que solo un 4% de las startups acaban funcionando, porque las startups trabajan muy bien la complicación, pero no trabajan tan bien la complejidad. Y lo que te piden al final es que tengas éxito. Y esto no es fácil. 2, el pensamiento crítico, que es mirar las cosas con ojos distintos. Y creo que desde la universidad y en los estudios que estáis haciendo también es importantísimo aplicar el pensamiento crítico. ¿Para qué sirve que me están diciendo si realmente es cierto lo que me están diciendo o si es distinto a lo que estamos viviendo? La creatividad, como 3.º. Y luego te dicen 3 vinculadas a personas. Soy psicólogo y defiendo lo mío. Gestión de personas, coordinación con trabajadores e inteligencia emocional. Eso es lo que te están diciendo los directivos que hace falta. ¿Impacta la tecnología en los procesos de enseñanza? Sin duda que impacta en muchos elementos, pero en otros todavía no. Todavía no impacta en las capacidades estratégicas y en las directivas, esencialmente, como la influencia, la toma de decisiones complejas. Y en todo caso, lo que no nos va a evitar la tecnología y no nos va a evitar los procesos estos nuevos de la enseñanza es que le metamos mucho esfuerzo. Es decir, el aprendizaje obliga a esforzarte. Si no te esfuerzas, no mejoras. Esto es como en gimnasio, tú. O sudas o no mejoras la forma física. Ergo, esto es desagradable, en absoluto, pero suda. ¿Vale? Pues el aprendizaje es lo mismo. Si quieres mejorar, si quieres ser bueno, como decía Fabián, si quieres realmente destacar, o sudas intelectualmente y haces ejercicio intelectual, o de poco te va a servir. Estupendo. Muy bien, pasamos a David, que nos hablará sobre la evolución de las tecnologías que utilizamos en los ecosistemas de educación. Precisamente esa era la idea,
que Carlas terminara hablando de educación, yo empezara hablando de educación y que terminara con el tema laboral. ¿Cuántos de aquí conocen lo que es, a qué corresponden las siglas OCW? ¿Nadie? ¿Una persona? Bueno, es una buena representación. ¿Los MOOC? ¿Alguien sabe a qué corresponden esas siglas? Venga, levantad la mano para yo hacerme una idea, para que veáis lo importante que ha sido poder incluir ese concepto y ahora veréis por qué nosotros podemos hablar de los MOOC y por qué precisamente aquí, porque la UPV fue pionera y además es la que está realizando los estudios, esos informes, se llevan desde aquí, desde la UPV y son... UPF. Oh, perdonad todo el rato, claro, yo veía caras raras y por un momento, a ver, os cuento ese desliz porque ha sido... La UPV me acogió durante una pequeña temporada, yo vengo de la Universidad Complutense, sí que hizo esfuerzo por el tema de los MOOC, pero luego la UPV, que también ha hecho y ha avanzado bastante, es en la que estuve trabajando sobre ese tema. No sé si me va a dejar. Ahora sí. Mirad, en realidad lo que quería es, si se disponen solo de 5 minutos, que ya está la cuenta atrás, y esos 5 minutos es el doble de lo que aparecía en el vídeo que hemos estado viendo. Casi con seguridad, si los aquí presentes se aburrieran con lo que yo voy a contar, darían al avance rápido que ya estamos estudiando en plataformas como Miriada X, que es la mayoría de las cosas que se hacen. Si ya un anuncio de 1 minuto nos supone mucho tiempo, ¿cómo iba a poder contar yo el antes, el ahora y el futuro de lo que es la educación? La Universidad Complutense de Madrid tiene más de 500 años, pero no es hasta el año 2000 en el que se da cuenta de que esto puede cambiar. ¿Vale? En esa línea del tiempo, en el que solo están representados 15 o 16 años, estamos nosotros, está la UPF, está la UPV, están otras universidades que después de una de las noticias que fue muy llamativa, que dice que todas vamos a desaparecer porque la que va a venir va a ser una universidad singular, término al que hacía referencia Pera o que da nombre a la empresa en la que trabaja Carlas, esa singularidad es la que están buscando. Sin embargo, yo no creo que vayan a desaparecer las universidades tradicionales. Es verdad que antes de esos 15 años hemos tenido un recorrido de 500 años, pero sí que es verdad que puedo decir, porque estuve en el origen del campus virtual en el 2003, que si no hubiera existido el campus virtual, no hubiéramos podido acometer el cambio que hemos hecho. Poca gente conocía el OCW, que son los materiales en abierto que disponen algunas universidades. Hay gente que conocía lo que son los MOOC, pero no muchos han realizado esos MOOC. Y yo voy a decir, o voy a intentar transmitir, cuál es ese valor, el valor de esos cursos abiertos, online y masivos. Porque gracias a ellos ha vuelto a cambiar completamente en esos 15 años. Cuando apareció en 2012-2013, se hizo extensivo el uso de los MOOC, cambió completamente la forma de enseñar. Yo, por ejemplo, algunas de las lecciones ya no las doy de forma presencial, sino que lo que hago es esas famosas aulas inversas. Si nosotros no hubiéramos tenido el apoyo de la tecnología, no hubiéramos podido desarrollar el cambio que una universidad tradicional como la Universidad Complutense necesitaba, pensando principalmente en que luego sus egresados iban a tener que salir al mercado laboral. Durante un tiempo yo me hice cargo eso precisamente de todo el tema de prácticas académicas externas y la empleabilidad y repito, sin esa tecnología que ha cambiado la forma de hacer las cosas en la empresa, sin la tecnología no hubieran cambiado la forma de hacer las cosas en la educación. Fijaros, en esta otra diapositiva aparece esa famosa curva de sobreexpectación, curva de Gartner a la que ha hecho referencia Pera y que muchas veces nosotros utilizamos para decir si algo está de moda o no. Yo quería ejemplificar el cambio educativo con el tema de los MOOC. Referente, la Universidad Pompeu Fabra es referente en los MOOC, sigue siendo de actualidad por mucho que algunos de los autores digan que no aparecen en esa curva de sobreexpectación. Aparece la edición del 12, del 13, del 14 y sigue apareciendo en la actualidad, pero más enfocada a temas tecnológicos como las plataformas. Y ahí es donde yo creo que muchos de los aquí presentes pueden encontrar incluso su futuro.
nosotros, cuando hicimos el cambio en el campus virtual a una plataforma que teníamos de pago y queríamos hacerla con plataforma estaba en abierto, iba a decir Open Access porque se me van las publicaciones, en dos que seguro que conoceréis, que es Moodle y Sakai, nosotros contratamos, ¿vale? Nosotros sabíamos que no podíamos hacerlo, no me da miedo decirlo, se contrataron a dos empresas para que lo hicieran. Luego, muchas de las startups que están trabajando en el ámbito educativo lo están haciendo precisamente en el tema de los MOOC, porque lo que nos están produciendo, por ejemplo, hay una empresa en Galicia que lo que desarrolló es el sistema para la captura de las grabaciones de los profesores. En la UPV a la que hacía referencia al principio, la mayoría de las clases se graban y como las lentes en algunos casos eran miopes, había mucha distancia desde lo que era el aparato de grabación a la persona que estaba impartiendo las clases, pues también le encargaron que se hicieran determinadas lentes. Van unidas y está estudiado perfectamente que para la satisfacción, ese es uno de los artículos que aún está en fase de preprint, pero que ejemplifica la unión entre universidad y empresa, por un lado está la Universidad Complutense y por otro Telefónica de Educación Digital, habla de la satisfacción, de la fidelización, del éxito y la certificación, y lo que nos viene a decir es que no podemos pediros mucho más tiempo del que ya le estáis dedicando a otras cosas. No podemos competir, por ejemplo, con YouTube. Se produce lo de la paradoja del tiempo. Yo ya no puedo estar una hora delante de mis alumnos sin que ellos tengan que hacer unas actividades. Es un cambio que nosotros, claro, yo lo he vivido porque yo siempre estudié sin campus virtual. Nosotros tuvimos un paso muy, muy importante y es cuando los profesores poco a poco se fueron incluyendo en el campus virtual. No penséis que en el caso de mi universidad todos los profesores vieron esas funcionalidades que tenía el campus virtual. De hecho, recuerdo que año a año íbamos sacando nuevas noticias de ya son 2.000 los profesores, ya son 2.500. Pero a día de hoy podemos decir que no todos los profesores de la Universidad Complutense están en el campus virtual. ¿Vale? Quería terminar así para que vierais que sí que se ha producido un cambio muy, muy importante en la educación, que yo creo que todos somos conscientes, pero que aún hay muchos profesores que no lo son. ¿Qué os necesitamos? Por supuesto, os necesitamos y en muchas de las ocasiones hemos realizado cursos MOOC como profesores sin tener nada a cambio. Hasta que ayer cambiaron las reglas del juego, entre comillas, fue un paso pequeño, pero fue un pequeño gran paso, porque a nosotros nos tienen que acreditar una agencia, pues es la primera vez que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad nos reconoce a los profesores que estamos impartiendo este tipo de cursos en abierto la formación que hemos hecho. ¿A dónde quiero llegar? Que igual que nos lo está haciendo a nosotros, estoy convencido, y por eso ese paper relacionado con la certificación, que los MOOC a lo mejor se tendrán que llamar de otra forma, pero sí que os van a dar un valor añadido a todo el mundo que apueste por la educación en abierto. Ha empezado el Ministerio reconociendo a los profesores que hacen los cursos MOOC, pero estoy convencido que muchas de las empresas lo van a tener en cuenta. Han salido también noticias, igual que esa universidad singular, que muchas empresas ya no contratan a personas que tengan titulación académica, sino aquellas que hacen determinados cursos MOOC. Yo creo que esa es la idea que tiene que quedar para relacionar también lo que es el mundo de la educación con el mundo de la empresa. Muy bien, gracias David. Habéis tratado tanto los temas que os pedía como otros, ¿eh? Ya os habéis avanzado también algunos aspectos del diálogo que podemos aprovechar quizás más de debate entre vosotros. El foco de vuestra intervención estaba sobre todo en los procesos formativos de un ámbito formal, ¿no? El ámbito de universidad, pero quizás podríamos ahora hablar hasta qué punto esto también está ocurriendo en la empresa o cuáles son las diferencias que se ven en la empresa y en ámbitos de educación formal como las universidades en cuanto a cómo está impactando los aspectos de innovación y tecnología en aspectos de formación. Quizás, Carles. Sí. Como David planteaba, sí que hay cambios importantes. Depende del tamaño de la empresa. Esto es como todo. Hay grandes empresas, por ejemplo, yo conozco bien el grupo Caixa, y Caixa tiene una plataforma Virtaula que la tiene disponible desde el año 90 y pico.
fue la primera que hubo en ese momento. Y era espectacular, porque realmente ha conseguido unos niveles de trabajo en virtualización muy, muy notables. De todas maneras, yo creo que la formación en estos formatos es muy sólida, sobre todo en formación técnica. Es bueno que nos encontremos. Antes salía un dato que me gustaba mucho, que era la cantidad de eventos que hay para que las startups funcionaran. Era un dato interesante. Es decir, que estar en la distancia y en la virtualidad es muy bueno y es potente siempre que encontremos tiempo para tocarnos. Si no nos tocamos, esto deja de funcionar. A mí me relaja ver que una vez al año hay un encuentro mundial en Barcelona para explicar que la movilidad va bien. Pero se encuentran físicamente en Barcelona para explicar que no hace falta venir. Entonces, es magnífico, porque pienso, vamos bien. El día que el Congreso sea realmente virtual, estaré no preocupado, habremos cambiado el mundo. Muy bien, David. Sí, yo la experiencia que tengo de muchas empresas y que he tenido vinculación trabajando con algunas empresas privadas, era que lo que querían era reproducir lo que nosotros estamos haciendo con el modelo de los MOOC, llevarlo a sus empresas. ¿Vale? Todos los que en algún momento hayan cursado un MOOC o incluso los que después de esta charla consulten algunas de las plataformas, incluso los que puedan montar un MOOC. Yo sé que hay algunas de las empresas que están pidiendo también a gente joven para que les ayuden en el asesoramiento de hacer estos cursos en abierto. Lo que ha visto la empresa es que ha funcionado, los MOOC han funcionado para la sociedad. Les denominan de otra forma, pueden ser SPOOC, que son Small and Private, que son pequeños, pero con esa filosofía. ¿Vale? Lo que nosotros sí que podemos decir es que en ocasiones se está exportando el modelo que se está haciendo desde algunas universidades a las empresas con esos pequeños cursos. ¿Vale? Yo he intentado, algunas de las empresas son muy, muy grandes y no me han querido enseñar la plataforma que tienen ellos intramuros para ver cómo lo están haciendo. Ellos quieren ver más la parte social, que yo creo que es el pilar de los MOOC y en parte por lo que estamos aquí, por ese diálogo, por ese impacto social de las tecnologías en la innovación, y les gusta el modelo y la metodología MOOC. Cuando sepan que damos las aulas inversas, pues también querrán implementarlo. Yo creo que sí que se empiezan a mirar ahora cada vez más lo que es la universidad y la empresa, y en el tema de los MOOC es un ejemplo. Entonces, ¿crees que es un cambio? Cursos virtuales ha habido, ¿no?, hace unos años, incluso antes de que estuvieran los MOOCs y las variaciones de pequeños y privados. ¿Crees que también ha iniciado un cambio metodológico, ¿no?, en el uso de más vídeos, en el planteamiento de otras prácticas, ¿no? Completamente. Yo creo que algunos de los ejemplos, hay un compañero de un MOOC que enseña economía utilizando magia. Pues esos cursos de economía utilizando magia forman parte de la docencia reglada de algunas universidades a nivel iberoamericano. Eso es solo un ejemplo de cómo lo que se está haciendo se está exportando. Habría otros más, pero yo creo que sí que vamos por el buen camino. ¿Y cuáles son los retos? ¿Estamos preparados, las universidades, las empresas, los profesores, los estudiantes? ¿Cómo lo veis, Carles? Tengo que decir que sí, ¿no? Sí. Tienes que decir y dices, sí, no, que sí. No, ¿qué quiero decir? Yo desdramatizaría un poco, porque a menudo nos flagelamos y nos ponemos unas exigencias muy, muy altas. Al final, el mundo va funcionando con lo que somos y nosotros nos formaron de una manera y al fin y al cabo pues tampoco lo hemos hecho tan mal, ¿no? También hemos conseguido tirar adelante sin que tuviéramos tantas novedades. No, ¿lo hacemos bien o lo hacemos mal? Yo creo que el proceso de evolución que hay en los modelos de aprendizaje son buenos, pero yo quiero recordar una cosa que he dicho antes y que para mí es muy importante. Seréis buenos si pencáis mucho. Punto. Si además, eso no significa que lo pasemos mal, ¿eh? En absoluto. Lo que sí que hay que romper es con modelos de pérdida de tiempo.
inútiles. Y lo que sí que hay que romper de una vez es con momentos de estudio que no aportan nada y que nos agotan. Esto es como cualquier tabla de gimnasia bien hecha o mal hecha, por descontado. Pero no esperemos, como a veces esperan ciertas organizaciones, que hagamos formatos que sean tan cómodos como que nos permita insuflar un conocimiento que no teníamos sin haber cansado mucho. Esto no va así. Lo que sí que podemos hacer ahora es cada vez mejor afinar mucho más el esfuerzo que hagas para tener muchísimo más rendimiento. Pero el aprendizaje no está en manos de esta casa, está en manos de cada uno de vosotros. La capacidad de aprendizaje es la que tenéis y la voluntad de aprendizaje es la que tenéis. Y con los mismos profesores y las mismas instalaciones y la misma universidad, de aquí saldrá gente brillante y gente justita. Y eso no dependerá solo de la universidad. Y es importante ser consciente de ello al arrancar. Cuanto más metas, más sacarás. No hay más. Pero bueno, eso es un reto que yo creo que también los profesores tendremos que aplicárnoslo. Yo he oído, saliendo de una de las clases, a un grupo de alumnos que se iba al metro y que decía que durante 4 horas no había aprendido absolutamente nada. Algo mal estaremos haciendo. O alguna charla, se ha oído hoy hablar del término inspirador, en el que un grupo de personas que han revolucionado el mundo de las zapatillas, es también una startup, decía, uno de ellos, que no había aprendido absolutamente nada en la universidad. Bueno, yo creo que tenemos que desdramatizar, y más cuando estoy seguro que aquí habrá sentados muchas de las personas que van a aparecer en esas fotografías que antes nos ponían, que eran comprados por otras empresas y les daban 8.000 millones de euros. Algo habrán aprendido de la universidad. Yo creo que mucho habrán aprendido, pero para eso tenemos que cambiar también nosotros como profesores, ese reto de dar lo que en realidad importa, ese reto de acercarnos a la empresa y de enseñar lo que yo creo que en realidad es necesario. En muchos de los casos no lo estamos cumpliendo. Vale, yo creo que es un reto para ellos como estudiantes, pero también para nosotros como profesores. Los aprendizajes son muy variados, ¿eh? Hace unos cuantos años, esto es cierto, estaba en un encuentro con directivos en Buenos Aires y estaba el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad inmensa, inmensa. Y el hombre defendía, lo cual me pareció impresionante, nunca lo había visto, defendía que sus estudiantes, los que salían de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, eran más buenos porque la universidad era tan desastre, decía él, que quien conseguía matricularse y salir licenciado de aquella facultad es que estaba superdotado. Pero lo decía en serio, decía, no lo decía riéndose, sino que decía, yo reconocemos tanto nuestro desastre que quien consigue superarnos es que es bueno y viene más preparado que los demás que han estudiado mucho, pero no han tenido tantas dificultades en esta vida universitaria. Eso también es aprendizaje. Hombre, no sugiero esto, pero hay quien lo defiende. Yo defiendo eso, principalmente el aprendizaje que se hace, por supuesto, dentro del aula, pero luego el aprendizaje informal, que yo creo que en parte era lo que quería transmitir con esas diapositivas. Nosotros podemos explicar todo lo mejor que podamos en clase, pero luego se puede complementar con los vídeos. Si es el caso de matemáticas, pues hay un canal exclusivo, que es lasmatemáticas.es, que estaba enfocado principalmente en el caso de aquellos alumnos de nuevo ingreso para nivelar. Se utilizaban mucho esos vídeos. En todas las disciplinas, no sé si se podría aplicar. Ha salido una noticia también reciente que indica que una prestigiosa universidad da todos los cursos de su carrera de medicina de forma online. Otra cosa son las prácticas, y ahí yo creo que está el truco, porque se harán las prácticas dentro de los hospitales, pero sí, claro que defiendo el aprendizaje formal y, por supuesto, también el aprendizaje dentro de la universidad, que yo creo que eso es lo que nos ha movido a todos a estar hoy aquí. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy interesante todos los puntos de vista, todo lo que se ha puesto sobre la mesa. Yo miraba la cara de los alumnos y me preguntaba qué estarían pensando, ¿eh? Me encantaría saber al menos de una selección. No sé si algunos animaréis ahora a preguntar en el turno de preguntas, que no sé si tengo que gestionar yo o cómo hacemos. Si queréis, hacemos unos minutos para preguntas de la mesa y después pasamos preguntas más globales a los ponentes anteriores. Una o dos preguntas para la mesa.
todos estabais pensando cosas, ¿eh? Porque os veía las caras. ¿Sí, no? Ahora no se animan, ¿eh? Pues, si quieres pasamos a preguntas globales de todo. O no necesariamente para la mesa, para los ponentes anteriores. Prueba tú, a ver si tienes más suerte. ¿No hay preguntas, de debò? No m'ho crec. Yo tengo una pregunta para Pere, ¿no? Decías un 4% de éxito en Israel. ¿Lo habéis calculado en Cataluña o en España? No, son... Ahora utilizo el castellano con acento de Girona también, ¿eh? O sea que voy mejorando. Por cierto, no sé si os han dicho, pero la presentación y todo esto va a examen, ¿de acuerdo? O sea que si no hay preguntas, yo creo que la puntuación sea un poco más baja. O sea que a ver si os animáis y preguntas al público y todo eso. No, en plan de broma. O sea, ahí veo a alguien que está riendo y que se lo ha creído, ¿eh? ¿De acuerdo? No, todas las motivaciones son buenas, ¿no? Sean como sean. Pero bueno, no, a ver si tenéis inquietud para conocer un poco más el mundo de emprendeduría. El tema del 4%, no lo tenemos calculado. Y no lo tenemos calculado porque tampoco sabemos exactamente cuántas startups tenemos aquí. O sea, al final, y tampoco sabemos las que tenemos en España, en global. Sé que Telefónica, por ejemplo, con su plataforma está trabajando, Open Future está trabajando y está recogiendo. Hay otras entidades como Everis que también están haciendo este trabajo. Y el 30 de noviembre en Acció, lo que vamos a hacer, bueno, Acció es una agencia de la Generalitat de Cataluña, va a presentar en una fiesta, otra vez una fiesta, digamos, el mundo de la emprendeduría va de fiesta en fiesta y la parte humana, como decías, es muy importante. Esa parte humana, voy desviándome un poquito y tomo un poco de tiempo, pero el mundo de la emprendeduría es un mundo muy interesante. Si os vais a Silicon Valley, ¿alguno ha estado en Silicon Valley? ¿Nadie? Si vais a Silicon Valley y os metéis ahí en un evento de este tipo, os vais a dar cuenta de que os llega cantidad de gente. Tú sí has estado, Fabián, y a lo mejor me dirás que es cierto, espero que lo digas. Os llega cantidad de gente que te dice, bueno, se presentan, te dan la tarjeta y os dicen, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué puedo ayudarte? Y dices, oye, ¿qué interés tiene ese señor o señora en ayudarme? Al principio casi nuestra cultura desconfía de ese mensaje, ¿no? Entonces no hay que desconfiar, es una generosidad, yo la llamo generosidad interesada. O sea, es un mundo en el que todos vais a estar obligados constantemente a ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque así todos os van a ayudar a vosotros. O sea, es una entente colectiva, digamos, ¿no? Un acuerdo colectivo en que todo el mundo ayuda a todos. Y por tanto, cuando vosotros veáis a alguien, vais a tener que decirle, oye, ¿en qué puedo ayudarte yo, no? Bueno, me he desviado un poquito para decir que es un mundo en el que estamos tratando, digamos, estamos tratando de mapear, pero es tan activo y tan dinámico que cuesta saber dónde están las startups cuando se crean y cuando mueren, ¿no? Porque mueren, o sea, una empresa tradicional puede morir a los 50 años y una startup puede morir al cabo de un año, digamos, ¿no? O no llegar a nacer, ¿no? Que esa es otra. O puede haber un grupo de vosotros que crea una empresa o no la crea todavía, pero como proyecto se está moviendo en distintos foros de inversión, etcétera, aún antes de haber creado la empresa, y resulta que no la hemos identificado o la hemos identificado pero no llega a aparecer, digamos, ¿no? Entonces calculamos esas 2.000, calculamos que se añaden unas 300 cada año, como comentaba, pero no llegamos a tener esa información pero vamos, llegaría al 10% como mucho, al final es una de cada 10, ¿no? Y eso complica el papel de todos, ¿no? Yo estaba, o sea, al final es talento, ¿no? Y no sé, has dicho algo que me ha hecho pensar, ¿no? Si yo ahora me sobrase 1 millón de euros, que sería fantástico, ¿no? Donald Trump o alguno de estos, diría, bueno, pues invierto algo en cada uno de vosotros. Y desde un punto de vista económico, seguro, que sacaría pasta. O sea, jugando a un juego casi, no es aleatorio, porque otra vez tenemos una muestra tendenciosa, o sea, aquí hay talento, seguro, por el hecho de estar aquí, entonces vosotros vais a hacer grandes cosas, ¿no? Y esas grandes cosas
pues los inversores, aceleradoras, etcétera, al principio de apostar por ese talento no tienen demasiado claro si va a ser ese caso sobre 10 o ese 4%, yo creo que es un poco mayor al 4%, que llega al éxito, ¿no? Bueno, me he extendido un poco más, he tomado mi tiempo. ¿Seguro que para el examen no queréis preparar el examen y hacer más preguntas? Su parte también va a examen, ¿eh? ¿No? Miquel. Vale, pues si no hay preguntas, perfecto, porque vamos puntuales, ¿no? Y damos por cerrada la sesión, la lección inaugural. Declaramos inaugurado el curso, por supuesto, ¿no? Y gracias a todos por venir y nos seguimos viendo.